El Colegio del Futuro promueve, apoya y establece oportunidades educativas para los niños en Guatemala y Centroamérica en el ámbito del aprendizaje virtual. Estamos comprometidos con la entrega de la educación virtual de la más alta calidad. Para esto, cambiamos el método de enseñanza. Nuestro método ayuda al estudiante. Primero, porque personaliza la educación a través de una entrega de contenido con la lectura nivelada, matemática nivelada y proyectos de implementación inmediata. Unifica la información bajo temas que le hacen sentido al estudiante usando ejemplos de su entorno. Complementamos la entrega con audios, videos y juegos a través de un sistema de manejo del aprendizaje virtual. En la forma de aprender de antes, nosotros nos decían que aprendiéramos, nos decían que repasáramos, que teníamos que poner atención y estar oyendo a los profesores. Entonces, para muchas personas se hace más difícil eso porque algunos son muy distraídos y les cuesta entenderlo. Entonces, los profesores no lo pueden estar repitiendo una y otra vez. En cambio, en la PEP sí se puede porque podemos estar repitiendo los videos cuantas veces queramos. No es como en otros colegios que es solo libros y leer y hacer vocabularios y todo eso, sino que todo es como más haciéndolo físicamente. Para mí la mejor clase que es la de ahora, porque ahí vienen juegos relacionados con lo que estamos viendo, de la naturaleza, de cosas del cuerpo. En cambio, en la de antes solo nos explicaban, nos ponían a copiar, nos dejaban tareas y así no aprendíamos, solo nos manteníamos sentados copiando y los maestros solo nos repetían una vez y algunos no aprendían porque a algunos les costaba oír y se distraían. Las clases anteriores teníamos un maestro parado ahí explicándonos, cambio ahorita lo tenemos en video y todo más chile. El papel de la tecnología en la educación debe facilitar el proceso mediante el cual una persona es capaz de aumentar su capacidad o habilidad. Debe crear oportunidades que no existían antes. Para mí es muy interesante porque aprendemos en una forma muy divertida. Pues es muy divertido y muy accesible. Estamos probando una nueva dinámica. Es un programa educativo que nos ayuda, es bastante entendible. Es más fácil de aprender. Es muy creativo. What I like of the English program is because I can hear other teachers that speak English well, because they speak English very well, and because I hear it and I practice it a lot when I'm in the computer. Se puede estudiar en cualquier lugar con que haya internet y una computadora o tablet. Entendemos más lo que hacemos porque nos interesa más. La metodología también es sumamente flexible, se adapta a cualquier tipo de ambiente, a cualquier nivel económico, social, y de alguna manera los estudiantes entienden, y como en los estudiantes vemos el interés por la tecnología, esa es una ventaja, que por medio de este sistema podemos llegar a ellos más a sus intereses. Lo primero que se me viene a mi mente es que no necesitarían tantos maestros. Podría darse la educación en lugares a donde no ha llegado, porque no hay personas que vayan a dar clases ahí, y el estudiante podría tomar sus clases él solito e ir aplicando, ir aprendiendo, sin necesidad de que haya alguien que lo esté guiando. El rol de la tecnología en la educación es como el rol de la tecnología en la vida que tenemos en el siglo XXI. Es preponderante, es la principal vía, nos permite acceder en un corto plazo a llegar a grandes metas, a grandes logros, no solo económicos, productivos, de negocios, sino también para la educación. En el Colegio del Futuro estamos comprometidos a mejorar Guatemala a través de una educación virtual de la más alta calidad.